Samantha, dos increíbles, nueva edición. ¿Cómo afrontas esta edición para ti? Lo afronto con mucha ilusión, con muchas ganas. Y después de esta rueda de prensa, ¿has comentado que tienes miedo? ¿Sigues teniendo miedo o no? Tenía mucho miedo al principio porque no sabías con quién ibas a cantar, pero sabías que iba a ser alguien increíble con una trayectoria detrás brutal. Y había miedo, yo tenía miedo al principio. Sí, y de los artistas seniors que hay, ¿por quién tienes más debilidad? Sé que es difícil la elección. A mí, yo he flipado porque son artistazos que forman parte de la banda sonora de tu vida y a mí me encantan todos. O sea, a todos los he escuchado, a todos les adoro, todos han hecho actuaciones y están haciendo actuaciones preciosas. Menuda responsabilidad, ¿no? Esa nueva vida que estáis dando a las canciones, que son los protagonistas de este formato. Es muy guay porque se han cantado canciones de los años 70, totalmente actualizadas, con nuevas versiones, canciones súper nuevas que suenan a otra cosa, pero quedan increíbles. Es que está siendo muy guay. Bueno, para terminar, que nos están diciendo que nos vayamos. Bueno, hablamos antes, hace unos meses, de tu disco. ¿Cómo se presenta de aquí a final de año? Me imagino que conciertos, ¿no? Como lo que comentábamos. Sí, conciertos. Vamos a sacar nueva música, nuevas colaboraciones. Pronto anunciaremos la gira y el nuevo proyecto. Genial. Pues muchas gracias, Samantha. A ti. Un placer volver a verte. Igualmente. Gracias a ti.